Las condiciones de una elección sana, donde no existan negociaciones de última hora para cambiar el curso de las cosas. La gente igual va a tener la libertad de elegir. Esta situación que ocurre para el 26 es inédita porque hay una participación difusa. Los números no van a darse hasta el último momento, puesto que depende de la participación de todos los factores porcentuales que van a elegir a la terna rectoral y a todos los consejos. Nuestro fundamento para esta elección es presentar una alternativa gerencial donde podamos trascender en la búsqueda de recursos que estén dentro y fuera del país para garantizar que las transformaciones de la universidad puedan llegar, puesto que la ilógica de solo esperar que el Estado dé algo que nunca da nos va a mantener siempre por debajo de la expectativa. Nosotros queremos que la recuperación de fondos sea administrada de manera transparente a través de nuestras fundaciones, donde puedan participar todos los entes de la universidad, los decanatos, los trabajadores y los estudiantes, para asegurar que aquellas unidades de producción que así lo hagan a través de cursos, a través de venta de productos, a través de otras actividades de investigación, puedan además recibir y retornar los recursos que están obteniendo de sus actividades particulares, que es una manera de que esos recursos lleguen de nuevo y se repartan transversalmente a los docentes, a los estudiantes, a los trabajadores de esas unidades académicas y de investigación. ¿Y en cuanto a la autonomía? La autonomía no se discute, la autonomía es tácita y es constitucional. Lo que debemos lograr es que la autonomía financiera también llegue. La autonomía financiera es una estrategia que debemos recuperar a través de la gerencia.